cantar alabanzas, alabanzas. Levanta tu adoración en esta noche. Es un culto especial, pero no es un concierto. Hemos venido aquí a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hemos venido aquí a levantar alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Oh, te adoramos. Postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Una vez más, hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí.
Levanta tu alabanza, iglesia, en esta noche. Agradecido en esta noche, yo te invito a que tú levantes una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche estamos aquí para honrarte, Señor, al Rey de Israel, Emmanuel. Oh, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Hoy celebramos tu vida, Jesús. Estamos agradecidos por la vida de Jesús. Porque Él vive en nosotros.
salvación llegó. La salvación llegó. Nació Jesús. Nació Jesús. Su amor se derramó. Su amor se derramó. Cuando nació, nació Jesús. La salvación llegó. La salvación llegó. Nació Jesús. Su amor se derramó. Su amor se derramó. Nació Jesús. Y llegó mi salvación. La salvación llegó. Una vez más. Nació Jesús. Su amor se derramó. Porque cuando nació Jesús, la salvación llegó. Ese aplauso es una vez más al Señor, un aplauso fuerte. Estamos celebrando que Jesús vino a la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador, se hizo como uno de nosotros para identificarse con nuestra humanidad. Bueno, todos son bienvenidos, ¿no? Bienvenidos todos. ¿Qué tal si tomamos dos minuticos nomás para que salgas de tu lugar, bendigas a alguien, le des el saludo y le des unas palabras de amor y de paz a tu hermano? Vamos, sal de tu lugar un momentico mientras los niños se nos preparan, porque ya viene algo especial que los niños tienen preparados para todos nosotros hoy. Gloria a Dios. Bueno, podemos tomar asiento. Nos preparamos para algo que han preparado los niños, algo especial para hoy. Voy a pedirles que nos sentemos, por favor, muchas gracias. Y voy a pedirles algo muy especial. A ver si tomamos asiento, por favor. Les agradezco mucho, muy amables. Amén. Ok, hoy tendremos nuestra fiesta de Navidad, como ustedes ya saben. Y el próximo 31 de diciembre tendremos nuestro servicio de bienvenida para el 2020. Ya no será a las 7 de la noche, sino a las 9 y 30 de la noche comenzaremos para recibir el 2020 en oración. ¿Cuántos quieren recibir el nuevo año en oración? Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Esperamos que sea un año de mucha gloria. Seguir creciendo y avanzando en la visión que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a tener algo preparado por los niños, pero entonces yo les quiero pedir un favor a todos ustedes. Cuando los niños hagan algo en esta iglesia, todo el mundo debe estar pendiente y debemos celebrarlo como nunca. Ellos deben saber que los admiramos y que nos gozamos de lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? Así que usted puede dársela de serio cuando esté adorando al Señor, le aguanta, pero no con los niños. Con los niños celebre, festeje, grite, bendígalos, para que ellos sepan el valor que tiene lo que ellos hacen para Dios y que nosotros se lo valoramos. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dale fuerte ese aplauso. Estamos levantando una nueva generación. Nos enfocamos en ellos. Ok. Bueno, voy a pedirle a nuestra coordinadora del servicio infantil, a nuestra hermana Amparo, que venga para estar con nosotros, Amparito Medina, que es la coordinadora del servicio infantil. Ella viene con su atuendo muy particular. Ok, yo pensé que me iba a prestar uno de esos a mí, pero no. Así que te dejo el micrófono, Amparito, y condúcenos. Buenas noches. ¿Felices en esta fiesta? Amén. Bueno, tenemos una presentación especial para celebrar esta gran fiesta. Nuestro principal invitado es Jesús. Y nuestros niños se han esforzado mucho para preparar esta presentación. Y que pasen los niños. Julia, por favor.
los niños van a subir al segundo piso. Allá les tenemos un buffet especial. Ah, tenemos una segunda presentación, perdón. Tenemos una segunda participante del servicio infantil en esta noche. Ella nos va a presentar una canción. Es Yolanda. Heaven's perfect man, a sleeping child.
Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de ver nuestros niños celebrando a Jesús? Glory be to God. How many of us are happy to see our children celebrate Jesus? Algunos se amargan porque Jesús no nació el 24 de diciembre. En vez de gozarse porque los niños celebran a Cristo, su nacimiento y su gloria. Some get bitter because Jesus wasn't born on a 24th or 25th of December, but we have to be joyous because our kids can celebrate Christ. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. If we instruct our children when they're little, when they grow old, they will never come apart from the path. Enseñémosles a adorar y lo harán siempre. If we teach them to praise Jesus, they will always do it. Okay, vamos a compartir algo rápidamente de la palabra. We're going to share something very quickly of the word. En torno a la Navidad. Regarding Christmas. Esta tarde, ahora en la tarde recibimos la mayoría de pastores un mensaje de nuestro apóstol. Earlier this afternoon, most of the pastors of our ministry receive a message from our apostle. Donde nos invitaba a celebrar la Navidad con gozo. Where he was inviting us to celebrate Christmas with joy. Y después de escuchar lo que él nos mandó a decir, yo ya había hecho mi enseñanza y dije, estoy en el mismo espíritu que mi padre. And after he taught us what he wanted to teach us, I realized that I was in the same spirit because I had already put my message together for tonight. Él nos manda a todos ustedes les manda una feliz Navidad, dice que tengan una feliz Navidad y que no dejen que los religiosos los priven de la libertad de celebrar a Jesús. He's sending all of us a message telling us that do not let ourselves conform religiously because we must celebrate Christmas. We must celebrate Jesus. Okay, voy a compartir con ustedes algo que el Señor me dio anoche. I'm going to share something that the Lord gave me last night. Y fue la base de mi oración esta mañana y después el Espíritu Santo me lo acomodó para que lo pudiera compartir con ustedes. It was the base of my prayer this morning and then the Holy Spirit put it together so I could share it with you. Lucas capítulo 2 versículo 13 al 14. Luke chapter 2 verses 13 to 14. Amén. Amen. Dice así la palabra. The word of God says this. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el momento en que se anuncia por el cielo la venida de Cristo. That was the moment in heaven was being announced the coming of Jesus. Para nosotros es una historia. For us it's a story. Para los ángeles era una promesa que esperaban ver. For the angels it was a promise that they were awaiting to see coming through. Desde el momento en que Adán pecó, Dios dio una promesa. From the moment Adam sinned, God gave a promise. Y es que uno nacido de mujer vendría a liberarnos del pecado. And it was that one being born of a woman would come to free us from sin. Pasaron más de 4,000 años. More than 4,000 years passed by. Con esa promesa. With that promise. Los ángeles en el cielo esperaban el día en que él viniera. The angels in heaven were waiting for the day that he would come. Y llegó. And he arrived. Y cuando llega, entonces ellos festejan el nacimiento de Jesús. And when he finally came, the angels celebrate the birth of Jesus. La Navidad es el reconocimiento que tenemos a la vida de Jesús como hombre. Christmas is the time in which we recognize the life of Jesus as a man. Porque era necesario que él viniese a la tierra como hombre. Because it was necessary that he would come to earth as a man. Nos interesa muy poco que esta sea o no sea la fecha original. It is not of our interest whether this is the original date or not. Porque cuando usted le celebra el cumpleaños a un hijo. Because when you celebrate the birth of your child. Usted no está celebrando el día que nació el muchacho, sino la vida del muchacho. You're not celebrating the day in which that kid was born. You're celebrating the life of who was born. Y lo importante es celebrar la venida de Jesús, no el día que nació. And what's important is to celebrate the fact that Jesus came, not when he was born. Nos da lo mismo el día que haya venido. Lo que sí nos importa es que vino y vino como un hombre nacido de una mujer. It is the same for us whether it was this day or not, but what's important to us is that he came and he came being born of a woman. Hay quienes dicen que no se debe celebrar la Navidad porque es una celebración contaminada con lo pagano. Some say that we should not celebrate Christmas because it's a celebration that has been contaminated with pagan things. Desde el punto de vista histórico, sí.
hay una contaminación pagana en muchas de las festividades nuestras o en casi todas. From the from a spiritual point of view, yes, it's true. It has been contaminated as many other of our celebrations. Pero como hemos explicado, hay gente que no sabe nada. But as we have explained it before, there are people that don't know anything. Hay otros que estudian la historia, entonces saben bastante. There's some others that have studied history, so they know a lot. Pero falta un nivel. But there's one more level. Los que logran estudiar la prehistoria. Those that have studied prehistory. La diferencia entre historia y prehistoria es que en la prehistoria no había escritura. The difference between history and prehistory is that in prehistory there was no writing yet. Y los conceptos que entendemos como paganos son los que la historia... Sí, quedó sirviendo, ¿no? Está bien. Lo que leemos en la historia es lo que se registra en los libros. And what we read in history is what has been registered in books. Y a esas prácticas le damos el nombre de paganos porque las usaron pueblos no creyentes en Dios. And to those stories we call them pagan because they were used by people that did not believe in God. Pero si fuéramos a revisar antes de que hubo historia, es decir, en la prehistoria. But if we were to check before there was that history that was written, meaning the prehistory. Nos daríamos de cuenta que muchas de las prácticas paganas son una tergiversación de los principios dados por Dios antes de que hubiera historia. We would have realized that many of those pagan traditions were traditions that started with God, but they were changed. They were twisted until it was actually written. Nos cuesta trabajo entender que se puede tener un árbol en casa. It's hard for us to understand that we can have a tree at home. Porque pueblos paganos usaron el árbol para culto. Because pagan people use the tree as a way of idolizing. Eso lo aprendemos idolatry. Por la historia. We learned this because of Pero history. Pero si revisáramos la prehistoria. But if we were to check prehistory. Nos daríamos cuenta que los conceptos paganos del árbol. We would realize that those pagan concepts of the tree. Fueron una tergiversación de lo que Dios llamó el árbol de la vida que tenía preparado para el hombre. Where what people twisted from the actual tree of life, which was what God had prepared for men. Y ninguno de nosotros tiene un árbol en la casa para rendirle culto al árbol. And I don't think any of us actually have a tree at home to idolize the tree. Dios está buscando al hombre que le adore en espíritu y verdad. God is looking for men that would worship him in spirit and truth. Y la religión nos entretiene con prácticas. And religion entertain us with things, with practice. Lo mismo que hace el paganismo. Practicas. Which is the same thing that paganism does. Dios no está pensando en las cosas materiales que lo pudieran ofender a él, sino en el corazón que lo pueda agradar a él. God is not interested in what offends him. He's interested in the heart of those who want to worship him. Cuando decimos que no celebramos la Navidad porque hay contaminación pagana. When we say that we don't like to celebrate Christmas because there is a pagan contamination. Es una muestra de que le tenemos más respeto al paganismo que a la honra que le debemos dar a Dios. That shows that we have more respect in paganism than to the honor that we must give God at all times. Por respetar el paganismo terminamos quitándole a Dios la honra que merece. Because we're respecting paganism, we're taking away the honor that belongs only to God. Como los fariseos que decían, todo lo que tengo para darte, Señor, es lo que le doy a mis padres. As the Pharisees will say, everything I have to give you, Lord, is what I have to give my parents. Y Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. And Jesus said, it's necessary for you to do this without stopping from doing this other thing. Necesitamos cuidarnos del pecado, claro que sí. Yes, we must take care of ourselves from sinning. De lo que es pecado. Of what is actual sin. De lo que sin. Ofende a Dios. Of what offends God. Pero no debemos de cuidarnos de darle la honra a quien lo merece y él merece la honra. But we should not deprive ourselves from giving the honor to he who deserves it, and that's our Lord. Decir que tener una práctica de Navidad es una ofensa a la santidad de Dios. To say that by doing or celebrating Christmas is an offense to God. Es la verdad de alguien que le da más valor al rito que al poder espiritual. Is the truth of someone that gives more value to the ritual
than to the value that it has, spiritually speaking. Tenemos que darle más valor al Dios que nos está analizando el corazón que al hombre que nos está juzgando los ritos. We must give more honor to He who analyzes our heart than to men who analyzes our rituals. Yo entiendo que los paganos y perdidos no adoren a Jesús, pero que los creyentes no lo hagan por respetar un concepto histórico me parece una infamia con Cristo. I understand those that don't know God not to celebrate Him, but to those that know God, not celebrate Him because of or out of respect to paganism, I can't conceive that. Pecado celebrar la Navidad y ahora sacaron también pecado celebrar Semana Santa. It's a sin to celebrate Christmas. It's a sin to celebrate Easter. Lo que sí no es pecado es irse en esas épocas de fiesta y traicionar a Dios con costumbres mundanas que sí nos apartan de Dios. But what is not a sin is to get away on those celebrations and do things that really put us apart from God. ¿Cuál sería el peligro de las prácticas que consideramos paganas? What would then be the danger to those pagan practices, we can say? Seamos sensatos en nuestra espiritualidad. Let's put sense in our spirituality. Si tú crees que la estrella te guía, tú estás en pecado. If you think that the star you put on your tree guides you, you are sinning. Si tú crees que el árbol te trae lo que tú necesitas, tú eres idólatra. If you think that the tree is what provides what you need, you are an idolater. Si tú crees que Jesús es un niño que va a nacer hoy, estás loco. If you think that Jesus is a boy that is born tonight, you're crazy. Si crees que la luz de tu vida viene por los bombillos que pones en tu casa, estás desquiciado. If you think that the light of your life comes because of all the lights you adorn your house with, you are out of your mind. Solo si tú crees eso, te sería pecado celebrar la Navidad. If you believe any of these things, then it is a sin to celebrate Christmas. Y sería pecado más por la ignorancia que por el poder que tengan esas costumbres sobre tu espíritu. And it will be more of a sin because of your ignorance than because of the effect that those practices could have in your soul. Hemos creado una espiritualidad del tamaño de nuestros miedos y de nuestras propias formas religiosas. We have created our spirituality in the size or to the size of our limitations and our fears. Mientras que lo que Dios quiere es abrirnos el entendimiento para que entremos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. But what God wants is to open up our understanding so we can enter into the freedom we have as children of God. Los ángeles pronuncian una frase que es vital para entender la obra de la venida de Jesús. The angels say this phrase that is vital in understanding the work of the coming of Jesus. Los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. The angel says glory to God in heavens and peace on earth to men. Lo que viene Jesús a traer es un orden cósmico sobre lo que es Dios y lo que es el hombre. What Jesus come to do is to bring an order, a cosmic order in what it belongs to man and to God. No le dé temor de esa palabra cósmico. Don't be afraid of the word cosmic. Porque lo que viene a traer Jesús es un orden entre el cielo y la tierra. Because what Jesus comes to bring is order between heaven and earth. Mire cómo lo presenta Pablo en Efesios 1, 9 y 10. Look at how Paul presented in Ephesians 1, 9-10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga, ¿cuál era el beneplácito que él se había propuesto? He has proposed to himself because of he was pleased to do so. De reunir todas las cosas en Jesús. To put together all things in Jesus. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. In the dispensing of the fulfilling of the times. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. For the things that are in heaven, also the things that are on earth. Jesús vino a traer un orden cósmico. Jesus came to bring a cosmic order. Lo primero es que la gloria se dé en el cielo como Dios le espera. The first thing is that the glory is manifested in heaven as everyone expects it. Usted dirá, pero es que del cielo siempre ha habido gloria para Dios. You could say from heaven there has always been glory to God. No, el cielo siempre ha tenido un problema de gloria. No, the heavens have always had a problem of glory. Desde el momento en que un ángel disidente se rebeldizó contra Dios. From the moment that a rebel angel just created rebellion against God. Y arrastró la tercera parte de los ángeles. And a third of the angels, he dragged them with him. Y Dios no lo destruyó para que los demás ángeles no lo adoraran por miedo. And God did not distract them because he didn't want the rest of the angels to praise him
out of fear, sino que decidió establecer un tribunal neutro en un lugar llamado tierra. So he decided to have a neutral tribunal in a place called earth. Cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, when the angels say glory to God in heavens, nos está recordando que ese niño del pesebre vino a recuperar lo que el cielo había perdido. Is reminding us that that little boy in that that was born came to bring back what had been lost. Todo el universo ha adorado a Dios siempre. All the universe has always adored God. Excepto un lugar pequeñito en el universo llamado tierra. Except for a small place in the universe called earth. Donde hay unos seres a quienes Dios quiere convertir en sus hijos. Where there are some beings that God wants to convert them into his children. Y esos hijos han sido engañados por el mismo ángel que fue echado del cielo. And those children have been deceived by that same angel that was thrown out of heaven. Como alguna vez decíamos, una vez que el diablo fue arrojado del cielo. As once I told, I was talking about when the devil was kicked out of heaven. La Biblia dice que al hijo le preparó un cuerpo para que viniera a liberar a aquellos que eran contaminados por ese ángel. The Bible says that he right there created a body to send the son to revive those children that had been contaminated by the devil. El niño del pesebre vino a vencer a Satanás en un lugar neutral. The boy in the manger came to deceive or to defeat Satan in a neutral place. Jesús se hizo hombre para vencerlo como hombre. Jesus became a man to defeat him as a man. Porque a quien se le entregó esta tierra fue a un hombre, a Adán. Because to whom it was this earth was given to was a man, Adam. Y Satanás lo engañó y se la entregó a Adán a él. And Satan deceived him, and then Adam gave the power of the earth, the authority over the earth to him. Así que Jesús vino a buscar y a salvar. So Jesus came lo que al Padre se le había perdido. To save and to find what the Father had lost. Por eso los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas. That's why the angels say glory to God in the heavens. Es tan tremendo que ahora el cielo tiene la mirada puesta en nosotros. It is so amazing that right now heavens have their sight on us. Y el universo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. And the universe is expecting the manifestation of the glorious children of God. La segunda frase de los ángeles fue paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. The second phrase on the Bible is peace on earth to the men of goodwill. Lo segundo que celebran los ángeles con la venida de Jesús. The second thing that the angels celebrate with the coming of Jesus. Es el establecimiento de la paz entre Dios y el hombre en su pecado. Is the establishment of peace between God and man with their sin. Paz en la tierra a los hombres. Peace in earth to men. Es decir, el niño que está en el pesebre es el que va a restablecer la relación entre Dios y el hombre. It's to say that little boy in the manger is who's going to reestablish the relationship between God and men. Los ángeles saben que el niño del pesebre es la respuesta que obedece a un plan de Dios en los siglos. The angels know that that boy in the manger is the answer that obeys to a response from heaven, from God in heaven. Los ángeles ayudaron a Abraham, a Isaac, a Jacob. The angels help Abraham, Isaac, and Jacob. Ayudaron a David, ayudaron a Salomón, ayudaron a todos los profetas. They helped David, Solomon, and all the prophets. Pero los ángeles sabían que había uno que no era un simple ángel. But the angels knew that there was one that was not just another angel. A quien en el antiguo pacto lo llamaban el ángel de tu faz, el que le habla al Padre cara a cara. Which in the Old Testament was called the angel of the face angel, because he would speak to the Father face to face. Un mensajero que es Dios mismo. A messenger that was God himself. Que vendría para salvarnos definitivamente. That would come to save us definitely. Porque Abraham, Isaac y Jacob no salvaron a la humanidad. Because Abraham, Jacob and Isaac didn't save humanity. Ni David, ni Salomón, ni los profetas. Neither David nor the prophets or Solomon. Ellos simplemente condujeron un plan para la llegada del que esperaban. They were simply part of the plan for the coming of he who they were waiting for. Los ángeles celebran porque ahora la raza humana tiene esperanza y salvación.
The angels celebrate because finally for human race have hope and salvation. Escúchame lo que te digo, celebrar la Navidad es celebrar la esperanza. Listen to what I say, celebrating Christmas is celebrating hope. Ese bebé que nació en un pesebre es el mismo que fue a la cruz. The baby that was born in a manger was the same one that went to a cross. Es el mismo que murió y venció la muerte. Is the one that defeated and overcame death. Y si se levantó de la muerte, vence lo que sea. And if he rose up from death, he can overcome anything. Por eso, la obra de Cristo es una solución cósmica de Dios. That's why the work that Jesus did is a solution, a cosmic solution from God. Soluciona el problema del cielo. He solved the problem in heaven. Y soluciona el problema de la tierra. And he solves the problem on earth. Soluciona el problema de Dios con un ángel disidente. He solves the problem of God with a rebel angel. Y soluciona el problema del hombre con su pecado. And he solves the problem of God and men and their sin. Por eso yo les invito para que nos unamos en esa celebración angelical. That's why I invite you to come together in that heavenly celebration. Que en la Navidad recordemos que en el cielo hay alguien que te conoce y que estuvo en la tierra. That in Christmas we can remember that there was someone that knows you, that is in heaven, but that was here on earth with you. Es Jesús. And it's Jesus. Nació de una mujer como tú y como yo. He was born out of a woman like you and I. ¿Sabe cómo lo llaman en el cielo? Do you know how he's called in heaven? El Hijo del Hombre. His name is the Son of Man. Daniel lo vio en profecía en el cielo y ¿sabe cómo lo llamó? Daniel saw him through a prophecy in heaven and you know how he called him. Dice que Daniel vio ángeles, arcángeles, vio todo lo que vio en el cielo. It says that Daniel was able to see angels and everything that is in heaven. Vio a uno a quien dice que era como un anciano de días. And he said he saw one that was like an older man of many days. Pero Daniel se sorprendió. But Daniel was surprised. Porque dice que vio en el cielo a uno como hijo de hombre. Because he says that he saw in heaven to one man that was like the Son of Man. Él vio en el cielo a uno con aspecto humano. He saw in heaven someone with human aspect. Y es por lo que dice la palabra. And it's because of what the word says. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para salvarlos. Because the children participated of flesh and blood, he himself participated of the same to save them. No podemos callar la verdad de la venida de Jesús. We cannot quiet the truth about the coming of Jesus. Ese niño en el pesebre técnicamente se llamaba Emmanuel. That baby in the manger, technically his name was Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. Which means God with us. En ese pesebre se desafió el infierno. In that manger, hell was defeated or challenged. En ese pesebre se abrió el cielo para la raza humana. In that manger, the heavens were open for the human race. En ese pesebre se dio esperanza al hombre en su pecado. In that manger, there was hope for men and their sin. La Navidad nos recuerda que la venida del Hijo de Dios a la tierra. Christmas reminds us that the coming of the Son of Man to earth. Tuvo como objetivo unir la tierra con el cielo. Had as the main objective to unite the heavens with earth. Un Dios amoroso y santo. A holy God that is full of con love. Con un hombre necesitado y pecador. With a man that was weak and full of sin. Y lo que hizo ese niño del pesebre. And what the little boy in the manger did. Fue ir a una cruz para trazar un puente. Was to go to a cross to make a bridge. Para darle paz a los hombres. To give peace to men. Hoy celebramos que Jesús vino a salvarnos. Today we celebrate that Jesus came to save us. ¿Cuántos celebran que Jesús vino a salvarnos? How many of us celebrate that Jesus came to Gloria save a Dios. Us? Glory be to God. Hoy celebramos que Jesús le devolvió la gloria absoluta al reino de los cielos. Today we celebrate because Jesus returned the glory absolutely to the kingdom of heaven. Porque ahora en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Because now in the name of Jesus everything in Gloria heaven and earth and underneath the earth bows down to him. Hoy celebramos que Jesús vino en humildad, naciendo en un pesebre, no en un hotel cinco estrellas. Today we celebrate that Jesus in humility came and was born in a manger, not in a five-star hotel. Con eso los grandes reyes de Oriente
y los pobres pastores de ovejas, todos dos tuvieron acceso al Salvador. With that, the great kings of the east and the poor pastors of the time, they all have had access to the Savior. Hoy celebramos que Jesús participó de carne y sangre. Today we celebrate that Jesus participated of flesh and blood. Para identificarse con nuestra condición humana y de debilidad. To identify, so we can identify ourselves with him in his condition of weakness and sin. Hoy celebramos que Jesús vino a salvar a todos los hombres. Today we celebrate that Jesus came to save all men. Sin importar distingos raciales, sociales o culturales. Without regardless of the race or social differences. Basta con que lo reconozcan como Salvador y tienen eternidad en él. It is enough with recognizing him as the Savior and you will have eternity in him. Hoy celebramos que Jesús vino como un cordero para morir por nosotros. Today we celebrate that Jesus came as a lamb to die for us. Pero celebramos porque un día volverá como león para vencer porque ha vencido. But we celebrate because one day he will return as a lion to overcome and defeat. Y un día, and one day, lo veremos en gloria. We will see him full of glory. Compartiremos eternamente con él. And we will share our lives eternally with him. Yo no estoy hablando de retórica religiosa. I'm not talking about these beautiful words of religion. La pasión de mi día a día es porque un día lo voy a ver cara a cara. The passion of my everyday is because one day I will see him face to face. Será lo más bello que me pueda pasar de toda la eternidad verlo a él. It would be the most beautiful thing that could ever happen to me to be able to see him. Y allí con toda su gloria. And there, at that point, with all his glory. Recordaré que todo empezó en un pesebre. I will remember that everything started in a manger. Se volvió una pequeña célula y se metió al vientre de la Santa Virgen María. He became a small cell and he was inserted in the womb of Mother Mary. Para vivir mi humanidad y salvarme mi pecado. To live my humanity and be able to save me from my sin. Es por eso que celebramos la Navidad. That's the reason why we celebrate Christmas. Y con autoridad no solo cultural ni religiosa. And with authority, not only cultural or religious authority. Sino con autoridad espiritual de quien conoce lo que acaba de escuchar. But with the spiritual authority of someone that knows what just heard. Podemos decir con conocimiento, feliz Navidad. We can say with knowledge, Merry Christmas. Eres feliz ahora. You're happy now. El cielo está listo para ti. You're merry now because the heavens are ready for you. Mientras estés en la tierra hay paz para ti. For as long as you're on earth, there is peace for you. Porque Jesús nació en Belén. Because Jesus was born in Bethlehem. Para darnos salvación. To give us salvation. Te invito para que te coloques de pie. I'm going to invite you to stand up. Y le demos gracias al Señor Jesús. And let's give thanks to our Lord Jesus. Por haber venido. For having come. Como vino. As in the way and shape and form he se did so. Se convirtió en la forma más pequeña de vida. He became the smallest way of a life creature. Y en el vientre de una mujer se procesó. And in the womb of a woman he was processed. Y después de que nació continuó su proceso. And after he was born he continued his process. Hasta convertirse en un hombre. Until he became a man. Y dio su vida por nosotros. And he gave his life for us. Se mantuvo santo y sin culpa. He kept himself without sin and without blame. Para darnos salvación. To give us salvation. Por eso lo adoramos. That's why we worship him. Y le enseñamos a nuestros hijos. And we teach our children. Que toda la gloria que Dios tiene para nosotros. That all the glory that God has for us. Comenzó su proceso en un pesebre. Began its process in a manger. Y del pesebre fue a la cruz. And from the manger went to the cross. Y de la cruz fue hasta el cielo. And from the cross he went to heaven. Para darnos salvación. To give us salvation. Levanta tu manito, dile gracias, Padre. Let's raise our hands and gracias, say thank Padre. You, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Repite conmigo esta oración. Repeat with me this prayer. Padre celestial, gracias te doy. Heavenly Father, I thank you. Porque tú me has dado a tu Hijo Jesús. Because you have given me your son Jesus. Él vino para salvarme. He came to save me. En él tengo paz. In him I have peace. Y en él tengo eternidad. And in him I have eternity. Gloria a Dios en las alturas. Glory to God in the highest. Y paz en la tierra a los hombres. And peace on earth to men. Por el bebé que nació en un pesebre. For the baby that was born in a manger. Y cumplió su propósito en la tierra. And fulfill his process. Yendo hasta la cruz. His purpose on earth. Entregándose por mí. Giving his life for enfrentó me. La muerte he defeated y la venció and he overcame y ahora him. Está sentado a la diestra del Padre and now he's seated a él sea la gloria to the right por of los the siglos Father. De los siglos to him be the glory amén for y amén the centuries. Fuerte ese aplauso al amen. Señor y celebremos la Navidad. Let's
con autoridad espiritual. Jesús vino para darnos vida. Jesus came to give us life. Y vida en abundancia. And life in abundance. Alábale, Maranatha. Let's worship him. Él es nuestro rey. Dile al hermano que está a tu lado, qué bueno que llegó la Navidad. Porque celebramos a nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, vamos todos juntos a celebrar con alegría en esta noche. Qué bueno llegó la Navidad. Llegó la Navidad trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo. ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Belén pastores, a Belén llegaron, el amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar. Los pastores cantaron, yo también quiero cantar. Los pastores adoraron, yo también quiero adorar. Navidad.
cambies a Cristo en esta Navidad. No cambies a Cristo en esta Navidad. Gracias, Señor. Bueno, esta gente puso bien contenta, bien alegre, de eso se trata. Somos gente feliz, muy felices. No necesitamos ningún aditivo para ser felices.